Hello, good evening, guys. Buenas noches, Nancy. Hello, how are you? Hello, teacher. How are you today? Well, tonight. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nancy? How are you? Good, excellent, fine. Fine, yeah. Fine, well, that's perfect. Nancy, what time do you finish your work? At 5 p.m., at 4, ¿a qué horas terminas de trabajo? At 5, okay, that's good, nice. At 5, okay. Sometimes we have different schedules, tenemos, pues, a veces agendas diferentes, but that's okay. Let's listen to Carla. Hello, Carla, good evening. Fine. Fine, are you fine? Well, that sounds good. What time do you finish your work? Six. At 5 or 6, okay. Yes, I know that it is a little bit difficult, que es un poquito difícil a veces terminar tarde, yes, I know that. Well, so thank you, Carla. Carmen, hello. Good evening. Carmen, are you there? ¿Está por ahí? Hi, teacher. Hello, how are you tonight? Good. Oh, fine. And you? You're fine. Well, I'm excellent. Thank you for asking. Carmen, what time do you finish your work? 4 o'clock. Four, okay. Four or five. And what time do you start working? In the morning? What time do you start? 7:30. 7:30, yes, I know. Sometimes the traffic is difficult, right? In the morning. Yeah, sometimes that happens. So we have to get up early. Tenemos que levantarnos temprano. So thank you, Carmen. Marlon, hello, my friend. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? I'm fine, thank you. Fine. Yeah, I like your t-shirt. Like Jack Daniels. Thanks. Whiskey, thank right? Yeah, it's a whiskey, yes, brand. Yes. Okay, that's nice. Jack Daniels. Yeah, of course. Marlon, what time do you start to work in the morning? I start to work at 7 o'clock. Mm-hmm. 7, okay. What time do you finish? I finish from Monday to Friday. Thursday. Mm-hmm. Ah, to Thursday. Thursday. Okay. I finish at 5 o'clock, and yeah. Friday I finish at 4 o'clock. Okay, well, that sounds good, yeah. So you are accustomed, ya estás acostumbrado, right? Yes, I am. Perfect, thank you. Cristian, Alberto, how are you tonight, my friend? Hi, teacher, I Hello. Am fine. You're fine, okay. Christian, what time do you finish your work? Five. At 5, okay. That's yeah, nice. At 5. Okay, that's perfect. Yeah, 5, it's a good time. But sometimes, as I told Carmen, there is traffic. Especially, I think, today in the morning, there was a traffic jam. Traffic jam is tráfico pesado. So in different parts of San Salvador in specific, there was a lot of traffic. So that's good. Now let's ask, what time do you wake up? ¿A qué horas se despiertan? Es diferente. Wake up is when you open your eyes, and get up is when you stand up. O sea, bien diferente. Wake up es abrir los ojos, ¿verdad? A veces podemos abrir los ojos en el sentido metafórico. Puede ser que a veces, con alguna mentira, podemos wake up. Pero get up es levantarse. Así que wake up es una hora normalmente diferente. Sometimes we have like 3 or 4 alarms. A veces tenemos 3 o 4 alarmas. In my case, I have 3 alarms. Tengo 3 alarmas, ¿ok? Well, I don't know. Hello, Susana. Good evening. Good evening, teacher. Okay, how many alarms do you have? ¿Cuántas alarmas tienes? 2. Only 2? Sí, okay. Only 2. Well, that's good. And hello, Dora. Good evening. Good evening, teacher. Hello. How are you tonight? Fine. Fine. That's good. Dora,
How many alarms do you have? ¿Cuántas alarmas tienes? One. Only one. Okay. That's good. You are disciplined. Eres muy disciplinado. In my case, I have one. The first alarms, it has a song of what? Of Chicago. Tiene una canción de Chicago. The second one has a Bon Jovi song. And the third one has a Megadeth song. Yeah. Because I need to wake up. En la tercera sí me levanto, ya estoy preocupado. Okay. So, Claudia, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? ¿Cómo estás? I'm fine. Okay. What time do you wake up? ¿A qué horas te levanto? Más bien, abre los ojos, te despiertas. 4 o'clock. Okay, at 4. At yes. 4 a.m. Wow, that's early. Es bastante temprano. Okay, good. Yes. Perfect. Now let's listen to Andrea. Hello, good evening. Hi, teacher. Good evening. What time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? At 4. 4. Wow. You are like very well, you wake up very early. Good, nice. Let's listen to Leslie. Que Leslie se me hace que se levanta tarde. Okay, hello, how are you, Leslie? Hi. Hello, fine. How are you? Excellent, fine, good, but ¿cómo estás? Fine. Fine, okay. How many alarms do you have? ¿Cuántas alarmas tienes? Only 2. Okay. It is good sometimes that we can set, podemos configurar, we can set some specific music to wake up. So let's listen now to Judith. Hello, Judith. Good evening. Good evening, teacher. Okay. How are you tonight? Perfect. Perfect. Judith, what time do you wake up? 5. At 5, okay, that's perfect. Christian Bogram, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello. Tell me, how many alarms do you have? ¿Cuántas alarmas tienes? One. Only one, okay. Yes. That's good. I really admire people who have only one alarm. La gente que tiene una alarma realmente la admiro. In specific, there are some people that they don't need alarms. Hay gente que ni necesita alarmas. No sé qué tienen, qué les pasa, no sé. Ya tienen pues todo agendado en su cerebro. Albert Soriano, hello, Alberto. Alberto, hello. Okay, I think he's connecting. Let's listen to Kelvin. Hello, Kelvin. Good evening. Okay, Kelvin, how many alarms do you have? ¿Cuántas alarmas tienes? 2. Only 2. That's good. That's nice. Thank you. Ever. Hello, Ever. Ever. Well, I think he's trying to connect. We're going to check the attendance list in 1 minute. Vamos a revisar la lista de asistencia. But today's topic is the alphabet. El tema de ahora es el abecedario o el alfabeto. I know that you can say, ah, teacher, but this is an easy topic. Well, yes, it is an easy topic, but it doesn't mean that we don't have to study it. Eso no significa que no lo tenemos que estudiar, ¿verdad? Eso es bastante importante porque a veces estamos, pues, tenemos que captar información y a veces tenemos que, por ejemplo, a veces tenemos información bastante importante que escuchamos en una llamada telefónica, ¿ya? Yeah, sometimes that happens. Y cuando tenemos que, por ejemplo, ¿verdad? Anotar un nombre, hay nombres extraños o nombres que prácticamente nos confunden, nos hace que, pues, nos confundamos. Por ejemplo, some people, they have like Lisette,
Lisette, it's a like a strange name, un nombre un poco extraño porque algunas personas lo utilizan con doble S. Some people use double S or TH, TH, or double T o doble T, okay? Or Lisette, or sin la E al final. So there are some cases that in which we have to ask, tenemos que preguntar, how do you spell? ¿Cómo lo deletreas? Okay, so that's it. In this case, we have the alphabet, but before that, antes de eso, vamos a hacer un pequeño review, una pequeña, pues, feedback de lo que vimos ayer, ¿verdad? Porque algunos no pudieron estar. Sé que, pues, la mayoría se estuvo por acá, ¿verdad? Así que el tema de ayer fue, I'm sorry, it isn't. ¿Es este? Okay, yeah. Yesterday's topic was just no questions. Trabajamos con las preguntas, ¿verdad? Que les comentaba las preguntas abiertas y cerradas. Vamos a ver a quién nos preguntamos acá. We're going to ask to alguien que tenga cara de inocente. Sim. Andrea, ok, Andrea. Me gusta que se la crea la gente si soy inocente. Okay, Andrea. And do you remember two types of questions? Teníamos dos tipos de preguntas ayer. Yo les comenté acerca de dos. Do you remember? ¿Te acuerdas? Yes. Las preguntas abiertas son las que tienen muchas respuestas. Y las posibilidades de respuestas. Yes. Sí o no. Ajá. And closed questions, las preguntas cerradas son las que tienen sí o no. Por ejemplo, cuando les preguntaron que si se querían casar, si querían vivir juntos y todo eso. Yes, yes, no. Muy bien. Hablamos de favorite movie. Describimos, we describe people. Y también recuerden que utilizamos, of course, no problem, sure, okay. También utilizamos, not this time, not now, sure not, maybe another time. Easy, easy. Y diferentes formas de decir, está bien, okay, it's okay, all right, it's all right, no problem, right, fine. Okay, eso es... las prácticamente el vocabulario nuevo o parte del vocabulario que nosotros pues estudiamos al inicio casi siempre doy ese tipo de vocabulario. Okay, so let's ask, vamos a preguntar a Dora de las palabritas que acabo de medio pronunciar. Dora, ¿te recuerdas de alguna? Después viene Cristian Alberto. It is all right. Yeah, of course, it is all right. Cristian Alberto, then Nancy, do you remember one? Algunas las tienen anotadas. It's okay. It's okay, yes. Nancy, then Carlos. No problem. Yeah, no problem. Carla, then Leslie. I'm fine. Leslie, then Claudia. It's all right. It's all right. Okay, Claudia, then Diana. Fine. Of course, fine. Diana, then Marlon. Correct. Correct, yes. Marlon, then Carmen. All right. Yeah, all right. Of course, yes. Carmen. Te la ganaron. What about you? What about, yes. Well, it's a good question. Es una buena pregunta que la repasamos bastante, ¿sí? No de las que acabo de decir, pero yeah, very important. What about you? Y la vamos a ver en esta clase. Thank you. Bien, continuamos. First, vamos, siempre continuamos con vocabulario nuevo. Ways to say, ¿cómo estás? Formas, cuando decimos ways, no me refiero a un way. No, me refiero a formas. Ways es igual que decir forms. Formas de decir, ways to say, ¿cómo estás? Podemos decir, how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? Y what's up? Bien, ¿las copiamos? Bueno, vamos a tomar muchos segundos, ¿verdad? Ok,
Ok, si notan, normalmente en las mañanas yo les estoy preguntando, perdón, en las noches, en las clases, al inicio les pregunto, how are you? Pero how are you es como la vieja confiable para preguntar cómo estás. Algo que a mí me interesa bastante es que podamos decir las cosas de manera diferente. No solo por el hecho de que las tenemos que aprender, sino que eso quiere decir mucho de su inglés. Eso quiere decir mucho del nivel que ustedes tienen, la confianza, la actitud y la memoria. So, how are you is very common, but from tomorrow and on, de mañana en adelante, les voy a preguntar cualquiera de estas. How are you doing? How do you do? How is it going? Or what's up? Así que, pues, how are you? Fácil, pero how are you doing? How do you do? How, recuerden, how. Tienen que decir how. No me digan oh, no, how. How do you do? How is it going? Esta me gusta bastante. I think this is my favorite question. How is it going? La siento como bien fluida. Oh, how are you doing? Esos son mis favoritos. Podemos decir WhatsApp, pero no WhatsApp como la aplicación, aunque se pronuncia igual. Okay, so WhatsApp. Ah, de hecho hay una canción de un grupo que se llama Four Not Blondies. La canción se llama WhatsApp. Muy buena, canción muy conocida. Okay, so I need you that pronounce one of these questions, okay? Me van a pronunciar cualquiera de estas preguntas. Christian Bográn comienza. Después vamos con Ever. Okay. So, Christian, select one and pronounce it. Tú. I'm sorry. Can you repeat, please? ¿Puedes repetir, por favor? How are you doing? Hey, yes. How are you doing? Of course. Thank you. Ever and then Judith. How do you do? Yes. Thank you. Judith, then Leslie. What's up? Yeah, what's up? Fácil, ¿verdad? Leslie, then Diana Guevara. How is it going? Yeah, how's it going? Perfect. Diana, then Susana. What's up? What's up? And Susana? How are you doing? How are you doing? Doing. Yes. Doing. Thank you. Muy bien, entonces tenemos ways to say cómo estás. Entonces, para la próxima voy a utilizar how are you doing, how do you do, how is it going, what's up. Si se dan cuenta, a todos les pregunto, o a la mayoría. Entonces, ya les voy a explicar cómo me van a contestar. So, formas de decir cómo estás. Different forms to say bien. Diferentes maneras para decir bien. Tenemos esta que es, como les digo, la vieja confiable. Todos decimos fine, 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 fine. Pero de ahora en adelante vamos a utilizar otras frases. Podemos decir perfect. Podemos decir fantastic. Terrific. Este es bien común en conversaciones. Terrific. Normalmente pensamos que terrific significa terrible. But no. Terrible se dice terrible. Así se dice terrible. Terrible. Pero terrific significa como genial. Como excelente. Entonces, si ustedes dicen algo, alguien les dice terrific. Terrific significa bien, no le están diciendo terrible, ¿verdad? Tenemos la siguiente que es awesome. Awesome. Así se pronuncia. Awesome. Awesome. Con M. No me digan awesome. Con M. Awesome. Y una palabra que yo siempre digo que es great. Que es genial. Awesome. Todos estos son como sinónimos. Entonces significan casi lo mismo, ¿verdad? Vamos, fine, perfect, fantastic, terrific, awesome, great. Ok, así que necesito, Marlon me va a pronunciar, pronounce one of these, and then Claudia. Ok, Marlon, go ahead. Terrific. Yeah, thank you. Claudia, then Albert Soriano. Mm-hmm. Claudia, hello. Awesome. Okay. Thank you, Albert. And then we go with Carla. Perfect. Yeah. Thank you, Carla. Then we go with Carmen. Fantastic. Yeah.
Nice. Carmen, then we go with Christian. Great. Mm-hmm. Great. Good. And Christian. Great. Great. Mm-hmm. Great. Okay. Perfect. Bien, entonces tenemos diferentes formas de decir bien. Yo les puedo preguntar, how are you doing? How do you do? Y ustedes me van a decir, fine, perfect, fantastic, ¿verdad? Todas estas. Okay. Different forms to say mal. Cuando queremos decir que ustedes no están mal, por ejemplo, ustedes, your day is not going well and you have some difficulties, you have some problems with your job, with your family, or with friends. So you can say that you feel bad. Pueden decir que ustedes se sienten mal o que el día está mal. So cuando les preguntan how do you do, ustedes pueden, no solo van a decir bad, pueden decir unlucky. Unlucky es como desafortunado, con mala suerte. Cuando decimos lucky, significa suertudo, pero no lucky el hermano de Thor, como la serie de Disney. No, aunque la pronunciación es igual, similar, pero se dice lucky, que significa suertudo, con mucha suerte. Y unlucky es lo opuesto, desafortunado. Terrible, aquí sí está, miren, terrible. Y tenemos miserable, miserable, cuatro sílabas, miserable, miserable. Terrible, unlucky, bad. So, in case you feel bad, you can say unlucky, terrible, miserable. Así que vamos a escuchar la pronunciación de Nancy y después de Dora. Ok, Nancy, select one of these and then Dora. Miserable. Okay, thank you, Dora. And then we go with Judith. Unlucky. Unlucky. Yes, unlucky. Mm-hmm. Unlucky. Thank you, Judith. And then we go with Jose Fajardo. Bad. Bad. Mm-hmm. Ah, decime otra vez, la vieja confiable. Vamos con otra. Vamos, tú puedes. Mm-hmm. Unlucky. Unlucky. Thank you, Jose. Your turn. Tu turno. Mm-hmm. Jose. Okay, I think he's trying to connect. Creo que está tratando de conectar el audio. Ya me va a aparecer. Bien. Different forms to say más o menos. Diferentes formas de decir más o menos. Podemos decir more or less. ¿Verdad? Yo tenía un compañero. I have a classmate at the university that he used to say more or less. Él decía more or less, un compañero que tenía, pero no es more or less, es more or less. More significa más, or, o less, menos. Cuando decimos so-so, yeah, you can say so-so, pueden decir esto. ¿Qué significa? Pues también como que dos que tres, como de voladitas. Y cuando decimos not bad, es como nada mal, pero no estamos diciendo pues ni bien ni que tampoco estamos tan mal. Entonces, these are like... Albert, recuerda siempre tener el audio desactivado, ¿verdad? A menos que le solicite la participación. Muy bien, entonces, more or less. So, so. Not bad. ¿Ok? Carla, can you help me? And then, Christian, Bogram. Not bad. Not bad. Not bad. Mm-hmm. Christian, and then, Dora. More or less. More or less. Excellent. And Dora, can you pronounce this, please? Fácil. So-so. So-so. Fácil, ¿verdad? Teníamos un teacher que todo el tiempo cuando le preguntamos, hello, teacher, hello, how are you? So-so, so-so. Siempre decía so-so. Y mi compañero malo, so-so, le pusieron. Pobre. Hasta el fin todavía de sus días, so-so. Teacher, so-so. Ok. No me van a poner así a mí. Contractions. Vamos con las contracciones. Y quienes son mamás ya saben que es una contracción y yo sé que les trae lindos recuerdos. Bien, we have contractions. In this case, we have vowels that are deleted. Las vocales son suprimidas. Tenemos I am y aquí es I'm, ¿verdad? Entonces, se contrae, ¿verdad? La dilatación es cuando incrementa el tamaño, contracción es lo opuesto. Entonces, I am, I'm, aquí decimos you are y decimos your, ¿verdad? You are, your. Cuando utilizamos las contracciones, nuestro inglés se escucha todavía mejor, más fluido, ¿verdad? Entonces, your, que es, también la negativa es you aren't. Este es bien común, ojo con esto. Aren't y también isn't. Lo van a ver en muchas. You can see this word
in different movies, in series, or even in songs. En las canciones, la mayoría son contracciones. No las va a encontrar así. Hay algunas canciones que sí. Of course, you can find different lyrics in which I am, you are. Pero bueno, igual. Eso es bien importante. He is, his. He isn't. Bien. She is, she's. It is, it. We are, we're. They are, they're. I'm going to give you 1 minute. Le voy a dar 1 minuto solo para que anoten las que ustedes consideren que sí son súper importantes y que se les puede olvidar o las nuevas. Okay. Okay, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia, solo denme 1 minuto. José Fajardo, ¿te lograste conectar? Hello. No, parece que no. A veces cuando hay bastante lluvia, pues normalmente hay dificultades realmente con la señal. Bastante. Ok, Alberto Soriano, pueden decirme hello, hi, present. Here I am. Hello, I present. Thank you, nice. Andrea Vázquez. Andrea. Here I am. Thank you, nice. Carmen, then César. Carmen. Present. Thank you. Cesar, I think Cesar is not here. Cesar is not here. Okay, Claudia. Then, Claudia. Yes, right. I am here. Perfect. Cristian Castellanos. Present. Okay. Perfect. Cristian Bográn. Present. Diana. Present. Good. Dora. Good evening. Good evening. Ever. Are you there, Ever? Yes, right. Present. Okay, good. Javier, are you there? Javier Steven? Okay, Jose Fajardo is trying to connect. Just trying to connect. Jose Lara? No. Okay, Carla? Hello. Hello. Nice. Kelvin? Hi, Kelvin. Leslie Pineda. Yes, right, Leslie. Nancy. Present. Marlo, thank you. Present, teacher. Perfect. Susana and Judith. Present. Perfect, Judith. Present. Okay, nice. Recuerden que pues voy a estar siempre pendiente para después pasar la lista, por si alguno después se comentan tienen dificultades con internet, a veces con las lluvias. Okay, we have affirmative and negative. Tenemos las afirmativas y las negativas, right? Tenemos I am Natalie, okay. You are secretary, y aquí es your, ¿verdad? Pero antes de eso necesito que algunos de estos me pronuncien, ya sea cualquiera de estos o cualquiera de estos. Ok. So we're going to start with Cristian Alberto and then Marlo. Ok. You can pronounce this or this. Ok. I am. Solo I'm. Excellent. Thank you. Perfect. Perfect. Marlon, then Carmen.
Your. Yes. Carmen, then Andrea. She's. Perfect. Andrea, then Alberto Soriano. If. Perfect. Alberto, then Diana. Where's. Mm-hmm. Okay, where? Uh-huh. Where? Perfect. Diana? Where's. Where's. Mm-hmm. Diana, sorry? It. Thank you. Ever, then Leslie. Where? Mm-hmm. Where? And Leslie. Dave. Thank you. Aquí tenemos estas que las estudiamos ayer, ¿verdad? No las vamos a leer, ¿verdad? Solo para recordar que, bueno, aquí tenemos, no, estas no las estudiamos, fueron otras. Pero igual, tenemos I am, Natalie, I'm, aquí you are, y aquí your, his, 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 así es que las estudiamos. She's, ¿verdad? She's. Y aquí ya saben que es engineer, secretary, floor manager, ¿ok? And we continue with this. También eso sí vimos. We are, we're, ¿verdad? You are, your. They are, they, ¿verdad? Y la negativa, ¿verdad? Podemos decir we are not, we're not. You are not, you're not. They are not, they're not. Y seguimos avanzando. Vamos con questions. Necesito que me pronuncien estos. Es bien importante, it's very important, the accent when you have to pronounce the questions, ¿verdad? Y las preguntas hay que pronunciarlas con seguridad y con actitud. Are you receptionists? ¿Cómo es el final? Receptionists. Are we students? Are we in the park? Are they in school? Is she a manager? Are you colleagues? Is he a truck driver? Okay. Susana, you start. Select one and then we go with Ever. Are they in the school? Yeah. Thank you. Ever, then Carla. Are you receptionist? Hmm? Nice. Carla, then Christian, Albert. Is she a manager? Is she a manager? Yes. Christian, then Leslie. Is he a truck driver? Yeah, truck driver. Leslie, then Judith. Are you college? Mm-hmm. Judith, then Marlon. Are we a student? Mm-hmm. Are we students? Thank you. Marlon. Are you colleagues? Yeah, are you colleagues? Lo pronunciaron bien. Thank you. Very nice. So here we have some examples. So we have affirmative and negative. Hicimos este ejercicio ayer que está súper, hiper, mega, extra fácil. Okay. So he's a receptionist. He's not a receptionist. So I'm going to ask Carmen for number one. If we have affirmative, he's a receptionist. Negative, he's not a receptionist. How could it be the question? ¿Cómo sería la pregunta? Then Nancy. Is he a receptionist? Is he a receptionist? Thank you. Nancy, then Dora. Is not she a student? Muy bien. Tenemos she is a student, she is not a student. Vamos a tomar esta para hacer la pregunta. No le vamos a agregar, no, solo sería esta. Ah. Uh-huh. ¿Cómo sería? Is she a student? Yes, is she a student? Thank you. Okay, then we have Dora and then Jose Fajardo. Okay, Dora, the dog is in the park. The dog is not in the park. And the question? Is the dog in the park? Yes. Jose Fajardo, can you help us? She's a supervisor. She's not a supervisor. And the question, Jose Fajardo? ¿Cómo podríamos cambiar esta afirmativa a pregunta? Y creo que tiene problemas con el internet, José. Vamos con Claudia. Claudia tiene la respuesta en punta de la lengua. She knows a lot. Ya sabe bastante esta mujer. So, the question. Is she a supervisor? Is she a supervisor? ¿Ven? Súper fácil. Y aquí tenemos otras. ¿Verdad? Para esta me va a ayudar Andrea y Cristian Bográn. ¿Verdad, Andrea? We have you are receptionist, you are not receptionist, and the question is. Are you a receptionist? Are you receptionist? Aquí no tenemos A, ¿verdad? Solo are you receptionist. Thank you. Christian Bogram. And then we go with
Then we go with Marlon. Okay, Christian. Are we in the park? Okay, are we in the park? Yeah, thank you. Marlon, you can say number two or number four, depends on you. And then Albert Soriano. Number two. Okay, go ahead. Are we students? Are we students? Thank you. Okay, Albert Soriano, help me with this. They are in school. The question? Are they in the school? Yeah, are they in the school? Thank you. So here we have conversation. Well, there are some words that we use in conversation. Miss, Mrs. and Mr. Leslie, do you remember what is Mrs. in Spanish? I can't hear you. No te puedo escuchar, Leslie. Estás hablando con tu paciencia. ¿Cuál? ¿Cuál es señorita? Mrs. Mrs. Pues no, pero gracias por inventar. No, ah, no, Miss. Miss es señorita. Mrs. ¿Qué es? Ajá, Miss. Señora. Mrs. Señora de las cuatro décadas. Yes. Mrs. Mrs. Recordemos esto. Okay, thank you. Tenemos Mr. Y también podemos decir Sir. No con I, Sir. Así se escribe, pero Sir. Eso se le da más que todo. Por ejemplo, hay cantantes. There are some singers, for example, Elton John, Mick Jagger, David Gilmour. So they have like a, they have like an honorable, tienen como pues un título honorable que se le dice sir. Pero también eso se aplica para decir caballero o señor. Okay? Por ejemplo, excuse me, sir. Discúlpeme, señor. Or, hey, sir. Bien. Wow, here we have a conversation. Tenemos una conversación la cual vamos a escuchar y como siempre vamos a tener un momento de listening. Entonces es importante que nosotros escuchemos para que pues podamos captar. If you want, you can have like paper, you can have, you can be ready with your pencil and you can listen to this, you can listen to this conversation and then you tell me, y después me dicen pues, qué palabras ustedes identificaron, si hay pues algo, si hay algo que usted, alguna frase, algún nombre, ¿verdad? Así que pues vamos en este momento. We're going to practice. Escucha. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, we're going to listen again. Vamos a escuchar de nuevo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. So let's listen to Diana. Okay, Dianita, tell me one or two words that you listen and you identify. Are you supervisor? Are you supervisor? Mm-hmm. And nice to meet you. Hey, nice to meet you, of course. Marlon, what about you? I am the salesperson. Yes, no, I'm not. I'm salesperson. Perfect. Dora, what about you? Dora. No. Busca en tu corazón. Busca en el fondo de tu corazón. Ahí está la respuesta. No. Okay. So we're going to listen to Leslie. Ella siempre tiene la respuesta. Si no me inventa, pero la tiene.
Okay, listen. Go ahead. Tell me. Dime. Este, escuché que le preguntaba por la encargada o por la manager. ¿Y te recuerdas? Pero le daba un nombre incorrecto. Entonces le dijo que él era Diana, la manager. Okay. de la encargada. Okay, Diana. Good. Thank you. Let's listen to Carla. Ya la veo como lista. Y después Carmen. Carla ya también. Yo lo puedo decir. Carla. Thank you so much. And Mr. López. And Mr. López. Yeah, así se llamaba mi teacher de bachillerato. Okay, Carmen, and then we go with Susana. Se alcanzó a escuchar, creo que sí. Okay, Carmen, go ahead. She's a manager at the company. I'm Ana Trujillo. Okay, yeah. Perfect. Thank you. Okay, let's see, Susana, did you hear? ¿Escuchaste, Susana? No, no escuché. Cuando me conecté, okay, ya yes, estaba terminando. Yes, yes, I know that you are having problems. Sé que estás teniendo un poquito de problemas con ellos. No problem. Judith, ¿qué seriedad, Judith? Cuénteme. Okay, tell me, what did you hear? ¿Qué escuchaste? Mrs. Diana Aguilar, excuse me. Okay, that's nice. Christian, Alberto, would you have another? ¿Tendrás alguna más? ¿Una palabrita? No, she isn't. And nice to meet you. Yes, thank you. Excellent. Sé que algunos tienen palabras, pero igual vamos a avanzar con eso. It's a conversation between Ana Trujillo and Carlos López. Okay? So, can you see? Esta conversación es bastante básica. Bien extraño porque la anterior era un poquito más complicada. Esta es más sencilla. Hello, I'm, no I am. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Y Ana le dice, nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Está bien fácil, ¿verdad? Vamos a practicar una vez porque ahí nos vamos a breakout rooms, vamos a los grupos y después voy a seleccionar a alguien para que me pronuncie esta conversación que está bastante fácil. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, so I need you to have a screenshot. Necesito que le tomen una captura de pantalla, sino una foto, pero quito. Ok, so we're going to practice this short conversation. Vamos a practicar esta conversación que es bastante corta, pero muy funcional. Ok. Y si no, pues también pueden utilizar el manual que ya ustedes tienen, ¿verdad? No problem with that. Pueden utilizar el manual, que ahí también está la conversation. Everything okay, Susana? ¿Todo bien, Susana? Yeah, okay, perfect. Okay. I want to check, solo quiero revisar algo. No. Okay. Les doy alrededor de 20 segundos para que estén practicando ustedes, porque recuerden, remember that you are going to change roles, van a cambiar roles, ¿verdad? Primero alguien va a ser Ana, después de ser, alguien va a ser Mr. Carlos. And then you can switch. Switch es intercambiar, ¿verdad? Para que me lo digan fluido, ¿verdad? Y voy a estar, pues, con cada uno de ustedes ahí pendientes. Ahí a veces me voy.
entre los en los grupos. Sí. Ok. Le dan aceptar entonces. Yo acepto el request y los veo unos 4 minutos. Leslie, ¿todo bien? O sea, ¿pudiste, no has aceptado la invitación? Leslie. Hello. ¿Tienes problemas con el internet, quizás? Ajá, Leslie. ¿Usted me ha ponido? Ya regreso. Con el, con el inter. Es por la, ¿está lloviendo o por la electricidad? Sí, aquí sí está lloviendo, entonces me, me sacó de la sala. Ok. Vaya, necesito que practiques. Ya regreso en 2 minutos, ¿ok? Voy a practicar contigo. Bueno. Perfecto. Nice to meet you too. Hi, Anna. Hi, Anna. I am Mr. Carlos. Ok, Leslie, vamos a practicar, ¿ok? Ok. Permíteme. Bien, comienza su. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, ahora intercambiamos. Yo soy Ana. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Mira, Leslie, tu pronunciación está mejorando en estas 3 clases, fíjate, ya te vi. ¿Estás poniendo atención? Me alegra, es me alegra. ¿Qué pasa? Es que hay unas cosas que me cuestan bastante por los brackets, entonces, ah, como que más me molesta. Sí, ya entiendo. Vaya, uh-huh. Lo vamos a ver todos esos detallitos al final de la clase, ¿viste? Porque hoy te toca. Vale, excelente. Sí.
Bueno. Okay, Claudia, hello. Everything okay? ¿Todo bien, Claudia? Yes. Mm-hmm. Sí, es que tenía problemas ahí con el Wi-Fi, pero... Sí. Sometimes it happens, especially when it is raining a lot, cuando está lloviendo bastante. Créanme que eso a veces pasa, ¿verdad? Así que, let's see, vamos a ver si hay un voluntario, o bueno, voluntarios, para practicar. Vaya, Dora está con todos los poderes, viene full power racing. Ok, Dora, ¿serías tú con tu compañero o compañera, with your classmates? ¿O elegimos a alguien más? ¿Con quién estuviste platicando? Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Ok, Dora, I can't hear you. Cristian Alberto, creo que... Sí. Cristian Alberto, manifiéstate. ¿Yes? Aquí, yes. Sí, ¿está inventando Dora o es cierto? No, es cierto. Ok, démosle, pues, ok. Y de ahí voy a elegir a alguien más. Vamos. Relax, ¿verdad? Usted relax. Vamos. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am the sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Good, good. Solo un detalle, ¿verdad? Aquí es Miss, ¿verdad? Miss y aquí N. N. Todo estuvo bien, bien. Excelente. Están haciendo la tarea. Good, good. Vamos a seleccionar a alguien más. Vamos a ver. ¿Quién más se anima? Si esto es fácil, hombre. Créanme. Es sencillo. Bien, Carmen, le veo así como que. Una sonrisa oreja a oreja. Ok, Carmen, help us. Ayúdanos. ¿Con quién estuviste? Who was your classmate? Con Diana. Diana. Ahí está la carita de Diana. Sí, sí, quería esta mujer. Ok, go ahead, please. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent, thank you. Estuve escuchando a algunos de ustedes y entre el lunes y ahora he notado que están mejorando ciertas palabras, o sea que sí me están haciendo caso y me alegra eso, realmente me alegra. You are improving, están mejorando en ciertas palabritas y aunque ustedes consideren that this is a, like a very basic course, con que sea un curso súper básico, créanme que en lo básico ahí está la clave en pronunciar ciertas palabritas y entonces su inglés ya va subiendo de nivel. Ya tiene más caché, tiene más estilo, ¿verdad? Ok, solo con algunos que tenemos que mejorar, student, school, ¿verdad? Para que no me digan, student, school. El resto, vamos bien. Y hay algunas palabritas, ¿verdad? Que a veces nos cuestan, por ejemplo, and o much, ¿verdad? Pero todo esto, ya todos lo pronuncian bastante bien. Ok, we have two questions, dos preguntas. Y aquí me va a ayudar Carla. Ok. Can you pronounce? ¿Puedes pronunciar la cara, please? Number one is Mrs. Is Miss Diana Aguilar, the manager of the company. Okay, is Mrs. Mrs. Mm-hmm. Mrs. ¿Y es Diana Aguilar, la señora Diana Aguilar, la jefa de la compañía? ¿Tú qué crees? No. ¿Qué te dice tu corazón? No. No. Vamos a ver. She is, she is the manager of the company. Entonces, sí, mira, tu corazón te falló. Ok, sí, es la jefa. Ok, but thank you, Carla. Well pronounced, bien pronunciado. Y me ayudará acá Marlon with number two, R.
pronounce the question, please, Mar. Okay. Are Ana and Carlos supervisors? Mm-hmm. What do you think? What do you think? Déjeme ver. No, they aren't. Okay, let's see. Mm-hmm. Carlos, no, I'm salesperson. Of course, they aren't. ¿Verdad? Mm-hmm. No son los supervisores. Excellent. Good answer. Buena respuesta. Bien, vamos con esta parte que es de grammar. Entonces, ya sabemos cómo hacer preguntas cerradas. Solo ponemos el verb be at the beginning. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service provider? Are you bosses here? Boss significa jefe. Bosses, jefes, ¿verdad? Sus queridos jefes, ¿verdad que ustedes tanto aman? Ok. Y tenemos para contestar, vamos a decir esto. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. ¿Eres Carlos? Sí, lo soy. O no, no lo soy. En este caso, si me preguntan, voy a decir que no. Is she a manager? ¿Es ella? Quiero ver una jefa. Podemos decir, yes, she is. O podemos decir, no, she isn't. Y esta es una contracción también. No, she's not, que siempre es negativa. Así que voy a necesitar que me ayuden a pronunciar. Christian Bogram comienza con esta. And Judith with number two. ¿Ok? Christian, con esto y me vas a decir las respuestas. Go ahead, Art. Are you Carlos? Mm-hmm. Yes. I am. No. No, I am not. Okay, thank you. We go now with Judith and then Leslie. Is she a manager? Mm-hmm. Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Thank you. Okay, vamos con Leslie and then Ever. Okay, Leslie. Is he a supervisor? Mm-hmm. Yes, he is. No, he isn't. No, he is not. Perfect, thank you. Ever, colleagues. La palabra colleges, no sé cómo se colleagues. Pronuncia. Colleagues. Colleagues. No, colleagues. Ah, ok. Así ve, colleagues, así se pronuncia. Colleagues. Ok, sí, tenía problema con él. No problem, yeah, sí, comprendo. Voy, are you colleagues? Mm-hmm. Yes. Are you colleagues? Yes, we are. No, we are not. Mm-hmm. No, we're not. Ok, no, we aren't. Yes, no, we aren't. Thank you. Now we go with Susana. Service providers. Y de último vamos con Andrea. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Perfect. And the last one, bosses here. Vamos, Andrea. Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Yeah, thank you. Excellent. Perfect. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio. Complete the questions and answers, then compare the answers with a partner. Vamos a utilizar esta misma dinámica. Vean. Yes, she is. No, she's not. Cualquiera de esas. Yes, he is. No, he's not. Yes, I am. No, I'm not. Dependiendo, ¿verdad? De todo esto. Primero, vamos a, pues, a intentar hacerlo sin esto. Tienen que buscar la respuesta en sus corazones. Y la primera que va a comenzar, para que no se me aburra, porque Leslie me dice, teacher, yo quiero participar mucho menos. ¿Verdad, Leslie? You start y después va Claudia. Select one, Leslie. Is she Jessica? No. She is not. Mm-hmm. She is Linda. Perfect. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Okay, we go now with Claudia. Number one. Number one is taken. Okay, Claudia. And after Claudia, we have Diana. Go ahead. And number two. Number two. Is como vaya. Mira cuál estamos utilizando. Estamos utilizando. Ay.
Entonces aquí sería I am a, bueno, a manager. Bueno, bueno, permítanme, vamos a ir acá. Aquí, mira. ¿Ya avisa? Yes. Ok. Así como en la primera. ¿Cómo sería entonces? ¿Como la primera? No, sería... La respuesta es yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Entonces la respuesta, la pregunta sería... You are a manager. Are you a manager? Yes, I am. Thank you. Yes, I am. Okay, thank you. Now we go with Albert Soriano. And then we're going to have Dora. Okay, Albert, select one. La primera. Well, number one is taken. You have to select another one. One and two are taken. Ya están tomadas. You can select three, four, or five. Three. Permítame. Okay, I'm going okay, yeah. Go ahead, vamos. Is R. Thomas? Vaya. En este caso sería... Sería, is... She's... No, te voy a dar tiempo. Okay. Is Thomas. Pénsalo y ya te voy a preguntar. Bien, ¿quién era la siguiente? Tenemos 4 y 5. Mientras Albert lo piensa. Le había dicho a Carla, ¿verdad? ¿No te había dicho Carla? No. Dora. Ah, Dora. Yes, Dora. 4 or 5? 4. 4. Y la última me va a hacer Carmen. Ok, 4. Are they Francisco y Alan? En Alan. Dora, ¿a ti te gusta decir y? Ya vi que te gusta decir y. Ajá. Are they Francisco and Alan? Yes. They are. Yes, they are. Excellent. Okay, Carmen. Number 5. And Albert, the after that. Albert, number 3. Okay. Carmen. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. Yes. Ay, María y Camila. Aquí sería bien. No, we aren't. María. We are María. Sí, porque Camila. Si solo dice we, sería nosotros, María, como Tarzán, nosotros, María, Camila, nosotros somos. We are. Okay, perfect. Albert, I know that you already have the answer, the correct answer. Okay, Albert. Así que vamos a la número 3. Is he Thomas? Yes. You are he is. Oh, no, porque siempre vamos a utilizar el he porque estamos hablando de Thomas. Entonces tenemos is he Thomas? Is he Thomas? ¿Y cuál puede ser? Yes, he is o no, he isn't. ¿Cuál cree que es? Yes, he is o no, he isn't. No, he is. Ajá, no, no, he isn't. Isn't. No, he isn't. Isn't. Exacto. No, he isn't. Punto. He's not. Sería así, is he Thomas? No, he isn't. Punto. No, he isn't. He is José. Sí, le pregunta, ¿es el Thomas? No, no lo es. Él es José, ¿verdad? ¿Eres una supervisora o eres una directora o una jefa? Sí, lo soy. ¿Es ella Jessica? No, no lo es. Ella es linda. La 4. Ya. Yeah. ¿Son Francisco y Alan? Sí, ellos son. 5. ¿Eres Marcela y Carla? ¿O son Marcela y Carla? No, nosotros no lo somos. Somos María y Camila. Thank you. We have this. Bueno, esa es la resolución del ejercicio. Así que voy a necesitar algún de ustedes que me lo lean. Cristian Bogram, selecciona una y quiero que me leas la pregunta y la respuesta. Bueno. Ok. Then, after that, we have André. Ok, Cristian, go. Is she Jessica? Continúa. No.
No, she is not. She is Linda. Thank you. Okay, who's next? ¿Quién va después? Andrea, y después vamos con Marla. Okay. Are you a manager? Mm-hmm. Yes, I am. Thank you. Marlon, then Judith. Number three, ¿verdad? Yeah, please. Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Thank you. Judith, and then after Judith, después de Judith, vamos a tener a Christian. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Thank you. Christian Alberto. Five. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Thank you. Excellent. Bien, aquí tenemos estas que son fáciles, ¿verdad? Ya sabemos, he's a receptionist, he's not a receptionist, ¿verdad? Igual que acá, he's a student, the dog is in the park, she's a supervisor. Estas oraciones las habíamos hecho el día de ayer, ¿verdad? Así que no tenemos problemas. Sabemos que el verb be va al inicio, por eso se los he puesto un color diferente, ¿verdad? El verb be siempre va al inicio. Ok. Y tenemos phone number, tenemos los números de teléfono. Bien. Estos son pues los dígitos, solo que en vez del 10 debería estar el 0, ¿verdad? Así que, bueno, así lo vamos a dejar. 1, 2, aquí se dice 3, como Z de zorro. Algunos dicen 3. Pero cuando decimos tree, tree significa árbol. Hay una canción que se llama Lemon Tree. Buenísima, es de mi época. Bien, Lemon Tree. Entonces, eso es tree. Pero aquí se dice tree. Pero si quieren decir tree, está bien, porque en algunos estados, pues, comprensible. Yo recomiendo que digan tree, con Z. Bien, 1, 2, 3, 4, que la R se escucha, 4, no me digan 4, dice 4, 5, con la V, 5, entonces aquí 5, esta vez se llama V o labidental, porque tiene los labios inferiores y los dientes superiores, labidental, 5, tenemos 6, fácil, 7, fácil, 8, con T al final, no me digan 8, porque si no es 8, ¿qué onda? No, 8, with T at the end, 8, 9, 9, con N, 9, no digan 9, muchos dicen 5, 8, 9, y no, es 5, 8, 9, ¿verdad? 10, entonces, a mi forma de ver, en mis 13 años enseñando inglés, los números que más complican son estos. 3, 5, 8, 9. ¿Ok? Esos son los que más complican. Así que, bien, vamos a trabajar con... ¡Wow! Tenemos números de teléfono. Así que necesito que, pues... Usted ya tiene su número de teléfono, ¿verdad? Ya tienen claro. Solo... vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de estos números porque necesito que me los digan en pares. Si me los dicen en pares, entonces vamos a tener como que pues todavía un plus, como lo dicen, ¿verdad? La primera clase lo vimos, así que aquí les presento esto. Porque voy a elegir algunos de ustedes para que me digan ciertos números de teléfono. ¿Okay? Así que vamos a ver. Bien, vamos a hacer una actividad. En el chat de aquí de Zoom, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a elegir una cantidad, por ejemplo, ya sea del 11 al 99. Me van a elegir una cantidad y la van a escribir. Por ejemplo, Cristian Bográn va a escribir y va a poner Nancy y le va a poner un número. Entonces, Nancy tiene que decir ese número. Por ejemplo, Cristian escribe 44. Obviamente, Nancy, ¿cómo vas a decir 44? 44. Digamos que Nancy no es vengativa, no le va a escribir a Cristian, pero le va a escribir a Claudia, le va a escribir
54. ¿Verdad? Entonces, si le escribes a Claudia, Claudia, ¿cómo diría 54? 44. No, eso es 44. Quiero 54. Aquí está, 54. Ok, aquí vamos a decir 50. 50. Bien, antes que nada, no tenemos problemas con eso. Desde el 11 hasta el 99. Ok. 20, 30 o 30. 40 o 40. Aquí es 50. No, porque algunos decimos 60. Sí, a veces pasa. Pero vamos a decir 50. 50. Entonces practicamos diciendo 50. 50, anfibio, 50, 50, 50. ¿Verdad? Y 60, 70, 80, 90. Y, ¿verdad? Está sencillo. ¿Ok? 50, 50. Aquí, 13. No me van a decir 13, porque algunos así decimos. Recuerden que esto es un repaso. Es un repaso. No se sientan mal si no decimos bien los números. Créanme. No, es normal confundirnos. Muy bien. Ya que tenemos los números, después le voy a poner esta tablita para ayudarles. ¿Ok? Tenemos el chat. Vamos a ver. Entonces, aquí en este chat me van a escribir. Diana, por ejemplo, puede escribir Carla y me va a escribir en número. No me pone 23. No me voy a poner 23. Vaya. Marlon ya se disparó. Excelente, Marlon. Ok. Go ahead. Select another. Y si ustedes son populares, porque le van a salir, imagínense que a Marlon le sale, pues, ¿lo quieren castigar? Denle. Ok. So, it's up to you. Depende de ustedes. Del 11 al 99. Cualquiera de esos números. Muy bien. Cristian Alberto, 39. Veamos acá entonces. Ok, Cristian, te dicen ahí 39, te dicen. Ajá. Sería dirty 9. Ok, dirty, porque dirty significa sucio. Entonces, conté, 39. 39. Perfecto, excelente. Bien, tenemos a Diana, a Susana, 25. Va, ¿vale, Susana, tu edad? Y 25. Excelente. Y Susana, Andrea, 75, Andrea, ¿ok? 75. Sí, fácil, ¿verdad? Carla, 12. Carla, ¿tu edad cuando hiciste la confirma? 12. 12, sin la E, 12, 12. Excelente. Oh. Carmen, 20. Vaya, mira. Le da 20. La edad de oro, 20, excelente. Claudia, 75. Cuando te vayas a jubilar, Claudia. Ajá, 75. 75. 75. Carla, 53. Ajá, Carla, te están castigando. Carla, 53. 53. 53, yes. Marlon, 48. 48. Excelente. Judith, 99. Ok, aquí dice Judith, pero es Judith. Judith, 99. 99, ok. Carmen, dice Leslie. Leslie, 88. A esa edad vas a ser bisabuela, Leslie. Vamos. 88, excelente. Judith, 99. Otra vez, no, hombre, ya me la están castigando la pobre Judith. Ever, 85. A ver, Ever. 85. 85, ok, aquí yo voy a poner uno. Bien, Dora, me vas a decir 49. Forty nine, excelente. Nancy, me vas a decir 55. Ajá, Nancy. 55. Diana, me decime 80.
80. 80, ok. Andrea, ¿me vas a decir la canción de Los Ángeles Azules? Ajá. 17. 17, excellent, 17. Esa edad dorada, cuando tenemos nuestro primer amor. Ok, good. So, we don't have problems with this. No tenemos problemas con los números, ¿verdad? Está bastante easy, ¿verdad? Así que vamos a avanzar con... we're going to continue with... Eso puso en este chat. Ok. We have phone numbers. Muy bien, tenemos números de teléfono. Bien, aquí tenemos estos números de teléfono. Tenemos A, B, C, D, E, F, G. Tenemos la letra de la A hasta la G. A ver, ¿quién? Vamos a ponerlo como voluntario. Voluntario Teletón. ¿Quién quiere participar? Me levanta la manita, ¿verdad? Así con una reacción, ¿verdad? O me puede pues, decir, teacher, yo, por favor. Dora, dice Dora. Bien, Dora. Mira que te ves como diputado. Ok, Diana va después. Dora, go ahead. Cualquiera. From, puede ser A, B, C, D, E, F. D, D. Ah, D. Muy bien. Vamos con D. 22. Ya. 55. Ajá. 87. 5. Y 50. Ok. 22, 55, 87 y 50. Yes, of course. Bien, me había dicho Diana, ¿verdad? Diana, Diana, Diana. Yes. A, B, C, E, F, G. What letter? F. F. Ok, let's go with F. 78, 15, 14, 40. Yes, siempre pongo estos números que son algo tricky. 14, 40. Okay, thank you. Vamos a ver otro buen samaritano. Who else? Si no, vamos a elegir acá a Andrea. Andrea. Hey. Hey, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Hey, ok, go ahead. 77, 89, 16, 60. Ya, 16, 60. También un poco tricky, un poquito confuso, pero sí está bien. 16, 60. Ok, B, C, E, G. Vamos a ver, who else? ¿Quién más? Persona de buen corazón. No, eso, Susana. Tan penosa. Ok, Ever, go ahead, Ever. What letter? B. B, let's go with B. 61, 23, yes. 89, 97. Yeah, 97, that's perfect. Good. Thank you. Tenemos solo dos más, C and G. Wells, vamos a ver, entonces vamos a elegir a alguien por acá. Vamos a poner a Carmen. Ok, Carmen. G. Let's go with G. 24. Yes. 80. Mm-hmm. 18. Mm-hmm. Y 13. And 13. Ah, no, le gusta decir. Y muy bien, ya viste que estaba un tanto tricky, ¿verdad? 18. Ahí está Susana con la conciencia. Ok. Ajá, Susana. Sí. Letter sí. C. Yes. Yes. La tuya, mira. Vaya, sería 63, 33, 42, 12. Easy. Ya ven, easy cheesy. Thank you. Eso es bien importante. To know the numbers is important, especially when you work with numbers. For example, a bookkeeper or an accountant, un contador, or if you are a waiter, if you are a cashier, si eres mesero, cajero, waitress, o mesera. It is important to know, even if you're taking a call, si están tomando una llamada, and you take notes about personal information. Si tomamos notas de información personal, ¿verdad? Okay, we go with speaking activity. Vamos con una actividad hablada y solo nos quedan, ¿qué? 40 minutos de clase, ¿verdad?
volando se está yendo esta clase. ¿Qué vamos a hacer en Speaking Activity? Vamos a hacer un fake profile. ¿Alguien tiene una idea qué significa fake? No idea. Falso. Yes, falso, falso, como el amor de su ex. Muy bien, entonces, fake normalmente se aplica para las marcas de ropa que son fake, o también se le dicen counterfeit, ¿verdad? Hay una marca, por ejemplo, de Nike, ¿verdad? Hay marcas que se llaman Mikey. Entonces, y así hay muchas marcas que son copias. Entonces, fake significa falso o chafa, como le decimos nosotros. Entonces, necesito que ustedes tengan otra identidad ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar y a decir esas frases. Aquí dice, what's your name? Por ejemplo, va a estar Carla y Judith. Se van juntas. Entonces, Carla le dice a Judith, what's your name? Y Judith le va a decir, my name is Natasha. No sé, cualquier cosa, ¿verdad? Necesito que se inventen información que no sea real. Pongan un nombre ficticio, ¿verdad? Pueden usar el nombre que tienen en el otro Facebook. What's your last name? My last name is, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es my last name, ¿verdad? What's your last name? My last name is, y ustedes inventan otro apellido. How old are you? ¿Qué edad tiene? Y ustedes, I am 99 years old, tengo 99, lo que ustedes quieran. Inventen. Where are you from? I am from Panamá, si quieren, ¿verdad? ¿De dónde eres? Soy de Panamá. What's your phone number? Aquí pueden inventarse un número, ya sea fijo. You can talk about like, a phone number. It can be a cell phone, pero no, puede ser celular o no. Entonces, cuando decimos what's your phone number, vamos a decir it's. Luego tenemos, what's your favorite food? Y ustedes pueden decir, my favorite food is cotuza, no, garrobo, whatever. What's your favorite music? My favorite music is salsa, bachata, rock, reggae, country, trap, hip hop, ballads, romantic, disco, blues, jazz, lo que sea. What's your favorite color? My favorite color is, y ustedes dicen su color favorito. ¿Qué va a pasar después? Vamos a hacer un report. Vamos a hacer un report. O sea, después de todo esto, elijo a alguien randomly, por ejemplo, elijo a Cristian Alberto, y le voy a decir, Cristian, mencioname dos cosas de la persona con la que estuviste hablando. Y me vas a decir, he is Mateo. Pero si estuviste hablando con Leslie y ella te dijo que se llamaba Galaxia, entonces, she is Galaxia. Okay. Last name, ahí le ponen el apellido o la edad, she is, ¿verdad? Y le voy a explicar eso. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Quiero que anoten la información que ustedes escuchen, ¿ok? Y como esa información es falsa, Judith ya no va a ser Judith. Va a ser Francesca, bueno, no, o cualquier nombre, ya. Entonces, voy a pronunciar eso para que lo hagamos bien, ¿verdad? Si quieren, pueden tomar una captura de pantalla a esto, ¿verdad? O pueden anotarlo como ustedes quieran. No es necesario que anoten tanto las preguntas, pero sí es necesario que anoten la información que van a escuchar. Okay, so that's very important. Okay, I pronounce the questions and the answers. Voy a pronunciar las preguntas y las respuestas. Aquí dice, what's your name? My name is, eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Alguien pregunta, what's your name? Y la otra persona dice, my name is, y dice el nombre. What's your last name? My last name is, how old are you? How old are you? How old are you? I am years old, dicen la edad, ¿verdad? Where are you from? I am from. What's your phone number? Y ahí dicen, it's. Y lo dicen en parejas. ¿Verdad? Toda esta información falsa, anótenla.
O sea, cada quien, por ejemplo, Susana va a escribir su nombre, su apellido, o si se lo tienen ya, se lo van a inventar en el momento. No hay problema. What's your favorite food? Por favor, please, 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 no me digan favorite. Favorite, favorite. What's your favorite food? My favorite food is. What's your favorite music? My favorite music is. What's your favorite color? My favorite color is. Okay. So, así nada más. Questions, preguntas. Respecto a la actividad. No. Preguntas sin responder. Ok, no problem. No tenemos problema con eso. Así que, so. Ok, solo voy a hacer unos movimientos acá. Ok, let's do it. Vamos a hacer esa actividad. 5 minutos. Aquí se van a tardar un poquito, quizás 6 minutos, ¿verdad? Y solo 34 minutos y terminamos la clase. Ya casi vamos, ¿verdad? De bajada. Go ahead. Los veo. See you in 6 minutes. Okay, Claudia, we're going to work together. Vamos a trabajar juntos, okay? Okay. Okay, so, ready? ¿Lista? Yes. ¿Quién comienza diciendo la información? ¿Tú o yo? You. Okay, so ask me the questions. Pregunta. What's your name? My name is Jimmy. What's your last name? My last name is Hendrix. With H, con H, Hendrix. Con H? Yes. Okay. How old are you? I am 46 years old. 46? Years old, yes. What is your phone number? My phone number is... Sorry. Where are you from? I am from Canada. Okay, what is your number from? My phone number is 78 26 Sam 61 yes 25 yes 25 okay. What's your My favorite food is pizza. What's your favorite music? Yes, so
My favorite music is rock. What's your favorite color? My favorite color is black. Okay. Perfect. Now I'm going to ask you questions and you tell me your information. Okay. What's your name? My name is Jessica. Okay, Jessica. Jessica or Jesse? Jessica. Okay, Jessica. What's your last name? Martinez. Perdón. My last name is Martinez. Okay. How old are you? I am 20 years old. 20 years old. Perfect. Where are you from? I am from Guatemala. Perfect. What's your phone number? My number phone is 78 51 05 96. Perfect. What's your favorite food? My favorite food is pasta. And what's your favorite music? My favorite music is bachata. Okay. What's your favorite color? My favorite color is black. Perfect. Muy bien. Solo un detalle, Claudia. Yes. ¿Puedes pronunciar name? Name. Eso, name. Es que escuché name. Ajá, entonces, no, name. Perfect. Lo hiciste muy bastante rápido. No, está bien, está bien. Tú puedes decir my last name, pero que se pronuncie, name, name. Entonces eso le, hey, da, okay, le da un plus, le da como más nivel a tu inglés. Entonces, ok, jingle. Last name. Last name. Ok, perfect, it's good. Ya todo bien, ¿verdad? Con tu internet. Sí, ahorita sí. Sí, ya no se cayó. Ok, excelente, me alegra, me alegra. Ok, te veo en un momento. Okay. Nice. Okay, my friends, we're going to wait for the rest. Vamos a esperar por el resto. I know that you have finished and no problem with this activity. It was very easy. So, bien fácil esta actividad. Remember that it helps, eso ayuda. It helps us to have a better pronunciation with questions and answers. Bien, tenemos acá el report, o sea que vamos a hacer un reporte. Entonces voy a seleccionar todos, todos me van a participar ahorita. I need you to select two types of information. Necesito que seleccionen dos tipos de información. Por ejemplo, me van a decir, he is Mateo. Un ejemplo.
Pero si fue, por ejemplo, Jessica, me van a decir, she is Jessica. And, no I, ni tampoco an. And, me pueden decir la edad. And, she is 20 years old. Y ella, solo eso. O me pueden decir, her last name is Jordan. Vaya, ojo acá. His y her, aquí lo voy a mostrar. His y her significa su, o sea, su de él o de ella. Ahora, les voy a mostrar algo. ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase de mañana? Mañana vamos a ver los posesivos, pero no las personas posesivas tóxicas, sino las palabras que muestran posesión. En este caso, his significa su de él. Ejemplo, estoy hablando de Marlon y hablo de su camisa. Ah, his t-shirt, su camisa, ¿verdad? O ahora hablo de Carmen, her glasses, sus lentes. Estoy hablando de Carmen, sus, ¿verdad? Lentes. Entonces, his es su para él y her es su para ella. Entonces, acá podemos utilizar de esta manera. Por ejemplo, podemos decir, his favorite music is band, or her favorite music is merengue. Her favorite color is yellow, o podemos decir, his favorite color is black. Okay? Les voy a sugerir algo. No tengan miedo de participar, ni tengan miedo de equivocarse. Lo que sí les aconsejo es que traten de buscar siempre las cositas más complicadas, porque a veces vemos lo más fácil. No, vamos un poquito más allá. Entonces, sí, vamos a hablar de tal persona, vamos a elegir dos tipos de información. Entonces, me pueden decir si él es o ella de algún lugar. She is from Panamá, she's from San Salvador, she's from Mexico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unas variantes. Tenemos his or her phone number is. Aquí les estoy poniendo cómo me lo van a pronunciar, ¿verdad? Aquí también tenemos esto. Is, vamos a ponerle pizza. Si se dan cuenta, siempre cuando en vez de music, va food. Tiene razón, estoy enamorado. Yes, pero de mi trabajo. Thank you, Bárbara. His favorite food is, or her favorite food is, ¿verdad? Así que si se dan cuenta, cuando vamos a una actividad, yo siempre les explico de qué va a consistir. Porque si no, nos quedamos callados y eso se vuelve con un silencio extraño y hace la clase aburrida. Y no, tenemos que estar en movimiento. Solo nos quedan 22 minutos y terminamos la clase, ¿ok? So, the first person to start is going to be, la persona que va a comenzar, va a ser... Me gustan las miradas que pones cuando voy a seleccionar algo. Carla. ¿Qué hay, Carla? Go ahead. Si necesitas ayuda, yo te ayudo. Ok. Tengan listo lo que van a decir, ¿verdad? No necesariamente tienen que decir lo mismo. No todos vamos a hablar del número de teléfono. No todos vamos a hablar de nombre. Podemos seleccionar cualquiera de todas estas. Dos, pero obviamente con la persona con la que es la información que ustedes obtuvieron. ¿Ok, Carla? Oh, te doy tiempo. You need time. ¿Necesitas tiempo? Activate the microphone. Activa el micrófono, porque ahí como que estás hablando con tu conciencia. Yes, yes, yes. Like, he is Christian. Mm-hmm. Let's night he Perez. Ok, sería así, ¿ve? His last name is Pérez. Vamos a decirlo. His last name. He is. No, his. 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 Last name. Name is Pérez. Excellent. Thank you. Pérez. ¿Quién fue ese tal Cristian? Porque no es este mismo. Cristian Alberto. ¿O fue Cristian Alberto? Sí. Ah, Cristian. No inventaste nombre, Cristian. No, no estuve con ella. Ah. Está inventando. Vaya. Creo que con el otro Cristian era. Cristian Bográn, vos eras. Yes. ¿Y por qué no inventaste un nombre? ¿Qué pasó?
Ok. Vaya, Cristian, a vos te cayó entonces. Vos seguí. Your turn, tu turno. Ajá. Cristian Alberto o Bográn. Bográn. Ah, perfecto. He is Marta. Mm-hmm. His last is Hernández. His her last name. Vamos a decir her last her name. Is, okay. Her last name. Is Hernández. Okay. Hernández. Excellent. Okay. Now we go with Carmen. Okay, Carmen, your turn. She is Natalia. Mm-hmm. Yeah, she's 22 years old. And she's 22 years old. Perfect. Thank you. Okay. Now we go with Cristian Alberto. And then Dora. Name. She is Isis. Mm-hmm. Last name. Her last name is Castillo. Isis Castillo. Okay. Thank you. Perfect. Sí. Excellent. Good. And we go with now with Dora and then Claudia. He is Francisco. His favorite color is red. Todo lo dijiste bien. Solo te faltó. N. Es lo único que te faltó. De ahí todo estuvo perfecto, bien pronunciado. Excelente. Dora. Ok. Claudia and then Nancy. Name. He is Jimmy. Mm-hmm. And he is from Canada. He is from Canada. Canada. Thank you. Ok, thank you. Now we go. ¿Con quién? Nancy había dicho. Nancy, then Susan. She is Violet and she is from Sonsonate. Ok, thank you. Susana, then Marla. She is Juan and his favorite music is techno. Techno, mira que. El loquillo no salió, Juan. Okay, Marlon, and then we're having Andre. She's Marcela, and her phone number is 72-15-65-29. Perfect. That's good, man. That's attitude. Thank you. Now we go with Andrea, había dicho, ¿verdad? Then Diana. He is 41 years old. Okay, ese Juancito se ha multiplicado. Thank you. Diana, then Judith. Her favorite food is chicken. Her favorite and her favorite music is reggae. Okay, excellent. Perfect. Judith. Vamos con Judith and Leslie. His Oscar and favorite food is pizza. And his favorite food. His favorite food is pizza. Thank you. Okay, Leslie, then Albert Soriano. Maria. Mm-hmm. 45 years old. Ok, ¿puede repetir el número? 45. And 45 years old. Thank you, excellent. Muy bien, vamos con Albert and then Ever. Albert, are you ready? Okay, I think Albert is having problems with the audio. Bien, vamos con Ever. She's last name Castillo. And she's Maritza. Okay. Her last name.
Sería Ever. Uh-huh. Her last name is Castillo and she is Maritza. Ok. Muy bien. Mañana vamos a continuar siempre con his y con her, ¿verdad? Eso es bastante importante por el hecho de que son los posesivos, ¿verdad? Ahora solo fue una media introducción. Ok. Excelente. Ok. Bien, creo que vamos con el alfabeto ahora, con el abecedario, y con eso vamos a ir terminando. Entonces, bastante importante agradecer que su disposición, ¿verdad? Su participación, excelente. Le estaba diciendo como a dos personas que en estos tres días he notado una mejoría. O ya no me dicen favorite, o me dicen favorite y después se arrepienten. Piensa que lo voy a regañar, no lo voy a regañar, pero sí, a veces se arrepienten y dicen, ah, favorite. And, ¿verdad? Name. Entonces no los quiero dejar traumados, pero quiero mandarlos al siguiente módulo con una buena pronunciación, ¿okay? Para que pues, sea más fácil. Bien, vamos, the alphabet. Tenemos dos tipos de letras. En the alphabet tenemos vocales y tenemos consonantes. Vocales y consonantes. The vowels, las vocales, están con rojo. The vowels are the red ones. A, E, I, O, U. And the consonants y los consonantes are with light blue color, con el color celestito. Si alguien de ustedes me puede pronunciar una vocal con los labios unidos, le pongo 10 en todo. 10, 10, 10, 10, no tiene que ser ninguna evaluación. Si alguien me la logra pronunciar y me dice, teacher, mira, ¿verdad? Tal vez se anima Nancy, creo que está practicando. No. ¿Alguien quiere practicar la A? ¿Verdad? Diana, tal vez. O Cristian Alberto. Ok. No, it is not possible. No es posible. Para las vocales necesitamos abrir nuestra hermosa boca, ¿verdad? Podemos decir A, E, I, O, U. Y en este caso, vamos con A. Recuerden, siempre el abecedario comienza con A. Este se dice I. Esta, I. I como cuando decimos yo, I am, así, asócienlo. I como decir I am. Ese es fácil, O y ese es you. Bien, vamos una por una porque vamos a deletrear nuestro nombre. Y con esto vamos a ir terminando. Microphone off, micrófono apagado. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces, a mi criterio, tenemos dificultades a veces con esta y con esta. ¿Por qué? Vi, beso, burro, ¿verdad? Vi, con los dos labios, vi. Pero la V se dice vi, los dientes de arriba y los labios de abajo. Tampoco quiero que lo hagan como Luis Suárez, ¿verdad? Con la boca de Luis Suárez. No, pero vi, vaca, vaca, ¿verdad? Bien, tenemos la letra M y la letra N. En la M utilizamos los dos labios, M. En cambio, la N es un sonido interdental. En la lengua está en medio de los dientes, pero tampoco sacan la lengua. Pero es N, enano, ¿verdad? Vamos a ver. B, V. B, V. M, N. M, N. Posiblemente esta nos puede dificultar. Todos ustedes han ido a alguna fiesta donde hay DJ. DJ. ¿Verdad? DJ. Y pues, X, como los X-Men, los hombres X, X-Men. O algún ex pareja que tienen ustedes. P, P, P. Q, Q. ¿Verdad? De las demás son fáciles. W, no W. W, ese es Y, Z. Lo voy a hacer una vez más. Y vamos a preguntar un par de letras a algunos de ustedes. Comenzamos.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, así que en esos 10 minutos que hacen falta, vamos a hacer pues un par de preguntas. Vamos a ver. Bien, Nancy me dice que tiene dificultades. Yo creo que es tu internet, Nancy, ¿verdad? Así que pues ya vamos a ver cómo se te puede regular. Vamos a hacer la misma actividad que hicimos con los números. Seleccionen alguno de sus compañeros y le escriben una letra. O sea, esa persona va a decir una letra. Una letra, imagínense, más fácil todavía. Easy, very easy, ¿verdad? Si tienen dificultades, pues aquí les ayudamos, ¿verdad? Así que vamos a ver con quién vamos a comenzar. Ah, ya comenzó. ¿Quién comenzó? Esta Susana es mala. Susana, ¿y que sos amiga de Diana? ¿O te debe pisto? Ok. Somos compañeras. Ah, con razón, veo la misma carita. Diana, comenzamos. Bien, el resto necesito que me escriban ahí. Bien. Tranquilos, tranquilos, ya se emocionaron. Son expertos para chatear, ya los vi. Bien. Diana, la letra K. ¿Cómo decimos la letra K? Diana, y después me sigue Susana con la P. K. K, excelente. Bien, vamos Susana con la P y de ahí Andrea con la M. ¿Con la P? Yes. ¿O quieres hablar con la P? P, excelente. Bien, Andrea M. Como que son tallas, ¿verdad? Ajá, Andrea. M. M, como los chocolates, M, ¿verdad? Bien, Susana, mira, va la Y, dicen, ¿verdad? A ver. Susana. No me recuerdo cómo se pronuncia la Y. Why. 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 Como blanco, similar. Sí, pero sin la T, porque okay. White es blanco, solo es okay. White sin la T. Muy bien. Why. Marlon, mira, ve. V. Excelente, thank you. Carla. M. M. Excelente. Susana, mira. Vaya, Susana. ¿La B? De burro, ¿verdad? De beso, prefiero. Ajá, B. Va, excelente. Cristian. No sé cuál Cristian. Ah, pero vamos a poner a Cristian. El más malía, Cristian Bográn. Vaya. X, Cristian. Ex. Muy bien. Judith, ya me la activa, ya me la inyectaron a Judith. Vamos a ver, Judith, la Z. Sí. Casi. Qué Z. No escucho nada. Z. Vamos a ver sí. Que no escucha nada. Nancy, ¿me escuchas? Nancy, creo que tiene dificultades. Bien. Entonces, Judith, es Z, como el zumbido de una abeja, Z. También así se pronuncia zebra, no se dice zebra, ni zebra, se dice zebra. Sí. Z. Sí. ¿Los dientes unidos? Sí. Muy bien. Sí. Sí, no sé si alguna vez vieron a Betty la Fea, pues ahí estaba un diseñador que era Hugo Lombardi. Pues ese Hugo le hacía así, pero todo rarito, ¿verdad? Entonces, ese mismo sonido que hacía Hugo en Betty la Fea, esa es la pronunciación de la Z. Así que vayan a ver toda la novela para que aprendan. Muy bien. Cristian, ni modo, ya te anotaron. Cabal, anotó. Ah, mira, acerté, mira, Carmen, con Cristian Bográn. Ever, vamos con la letra Q. Q. Excelente. Albert, vamos con la letra F. Albert, ¿estás vivo? No. F. F, excelente. Muy F. Bien. Y pues necesito que en este momento escriban
su nombre. Utilicen el nombre más corto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos con Judith. Con esta actividad terminamos. Puede ser que me esté acabando la batería. Entonces, vas a decir letra por letra tu nombre, ¿verdad? Judith, ¿te recuerdas cómo se dice la Y? Sí, Judith. Y se dice Y. Entonces comienza Y, you, y así. Letra por letra me van a decir los nombres de ustedes, ¿ok? Así que si necesitan ayuda con alguna letra que no se recuerdan, escríbanme en el mismo chat ahorita. Sí, ahí me escriben, ¿verdad? Solo la letra y yo les voy a ayudar, les voy a recordar, ¿verdad? Cómo se pronuncia. Así que su nombre, sí, yo les sugiero que hagan esto. Anoten su nombre y abajo la pronunciación, ¿verdad? Por ejemplo, si comienza con A, con Andrea, abajo pongan con otro color, A, así, para que no les cueste, porque eso lo vamos a seguir viendo el día de mañana. Mientras tanto, I'm going to check the attendance list, voy a revisar la lista de asistencia, ¿verdad? Y ya saben ustedes cuál es su número de lista, pueden revisarlo según el listado que mandé a WhatsApp, ¿verdad? Ese mismo orden es el número de lista. Ok, me dicen, hi, hello, present, I am here, ¿verdad? O good evening. Alberto Soriano, hello. Hey, Alberto. Andrea. I am here. Thank you. Carmen. Present. Thank you. César, no. Claudia. Present. Perfect. Cristina. 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 Cristian, ya estoy. Cristian Alberto, I'm sorry. Ya estoy más para allá que para acá. Present. Sorry, my friend. Cristian Bográn. Problem. Present. Thank you. Diana. Present. Dora. Hello. Good night. Nah, ya me está mandando a dormir, mira, Dora. Ever, hello. Ever, present. Thank you. Bien, Javier, no pudo estar acá, ni José Fajardo, tenía problemas con internet. José Miguel, no. Carla. Present. Thank you. Kelvin, solo al inicio se preguntó. Leslie, hello. Leslie. Present. Thank you. Marlon. Present. Nice. Nancy. Present. Susana. Hello. Hello. Judith. Present. Ok, perfect. Solo vamos a tener un par de... Bueno, no me escribió nadie en el chat, ¿verdad? Así que asumo que no hay problema con las letras, ¿verdad? ¿Está? Así que vamos a seleccionar al azar. Vamos a ver. I'm going to select to Andrea. Bien, Andrea. Tú puedes, si no te ayudo. ¿Verdad? Y después, Andrea, tú vas a seleccionar el siguiente. Ok. Antes que nada, necesito que me digas esto. Comienzas A, N, todo eso. Y al final, ¿verdad? Andrea. Quiero que digas tu palabra, ¿ok? La palabra, tu nombre. Ok, go ahead, vamos. A-N-D-R-E-A. Andrea. Perfect, nice. Bien, ¿a quién? ¿Quién es la siguiente víctima? Next victim. Susana. ¿Su compañera, ustedes? Sí. Imagínense, en grupito me vinieron. Ok, vamos, Susana. Voy a decir Susi. S-U- Es guay. Qué tramposa. Susi. Ok. Bien. Yeah. Se vale. Corto dijo, corto. Ok. Ok, Susi, select another. A Diana.
¿Por qué no me extraña? Okay, Diana. D-I-A-N-A, Diana. Diana, thank you. Select one more, una más. Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Vamos. Y son compañeras con Claudia también. Sí. Todas son compañeros acá. Okay, Claudia. Voy a pronunciar el nombre en corto de mi segundo nombre. Porque Claudia es muy largo. ¿Y cuál es el segundo? Carolina, pero eso lo voy a pronunciar claro. Caro. C-A-R-O. Caro. Excelente. Bien, hasta ahí terminamos. Gracias por su atención y todo eso. Mañana, tomorrow, we're going to work with last name. Mañana trabajamos con los apellidos. Así que pasen feliz noche. Descansen. Nos vemos mañana. Thank you, my friends. Good night. Adiós, adiós. Descansen. Good night. Leslie, te me quedas, Leslie. Tú no te vas. Hoy te toca la sesión. Bueno. El resto, goodbye. Ok, Leslie, podemos hacer cualquiera de estas dos opciones. Una, bueno, tres. O revisamos un tema que ya vimos, o te ayudo con algunas preguntas, con algunas dificultades que tú tengas, con algún tema que tú quieras, te interese. O te hago una pequeña entrevista. Una entrevista así. Tú decides, tú mandas. No sé. Bueno, si quieres te voy a hacer una pequeña entrevista. Si quieres la entrevista. Eso es más si práctico. Quiere, eso es más práctico y practicamos el speaking, practicamos el hablar. Ok, muy bien. Necesito que me contestes relax, ¿verdad? Tú relajada, contéstame como que si estuvimos teniendo una conversación. Si no entiendes, pues me dices y no hay problema. Ok, comenzamos. How are you? I'm fine, and you? I'm excellent, thank you. What's your name? My name is Leslie de Quintanilla. Okay, how old are you? I am 26 years old. What's your last name? My last name is Pineda. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? No escuché. ¿Cómo deletreas tu nombre? L-E-S-L-I-E. Excellent. Thank you. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Quiero ver. No sé cómo. Okay, no problem. Let continue. What's your phone number? My phone number is 61 11 11 65. Okay. What's your occupation? My occupation is graphic designer. Okay. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Puedes decir my favorite food, my favorite animal. Puedes decir I like, cosas que a ti te gustan, cosas que no te gustan. Cualquier cosa relacionada a ti. De información personal, lo que tú quieras. Okay. Puedes decir dónde vives, I am from.
puedes decir my favorite movie, lo que tú quieras. My favorite color is black. My favorite food is pizza. I like mariposa sería butterfly, algo así. Ajá, o libélula, dragonfly. Dragonfly. Este, my favorite sport is soccer. ¿Qué más? I am from in San Salvador, Ciudad Delgado. I am working in arte y color uniformes. Solamente, no sé. Okay. ¿Qué más? Perfect. Solo recordarte algo. Cuando decís que trabajas, solo dices I work in. I work. Porque escuché que dice I am in. Work. El I am no se utiliza el I am. Solo I work in. Ok, excellent. Can you describe a family member? ¿Puedes describir un miembro familiar? Si es amistoso, inteligente, callado, alto, bajito, gordo. ¿Podrías? Si es feliz, triste. No. No. Ok, no problem. Do you like pupusas? Of course. Oh, nice. Do you like reggaeton? No. Okay. What's your favorite movie? My favorite movie is Jurassic World. Okay, perfect. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? No sé cómo sería decir este, pasar con mi hija y o el fin de semana ir a la cancha con mi esposo. Ok, se dice spend time. Spend time es pasar el tiempo. Spend time with my family. Spend time my family. Sí. Ahorita se lo pongo. Acá. Así, mira. Spend time with my family. Así es, eso es bien importante decirlo. Porque si te preguntan, what's your favorite pastime? Pues tu pasatiempo favorito. Y puedes decir, spend time with my family. O puedes decir, spend time with my daughter and my husband. Ok, excelente. Muy bien, Leslie, esta es más que todo la entrevista. Solo te voy a dar el feedback, que es la retroalimentación. O sea, que hay qué cositas hay que mejorar. Al inicio estuve escuchando. Permítame. Cuando dijiste nombre, escuché que dijiste, ¿podrías decir name? Name. Name. Muy bien. Ahora, last name. Last name. Excelente. Sí, pronuncias bien. Sí, pero como tú me estabas diciendo, quizás el tema de los brackets, ¿verdad? Quizás te estaba molestando, ¿verdad? Porque tú pronuncias bien, pero creo que en algunos momentos hay un poquito de incomodidad. Bien, lo otro es favorite. Favorite. ¿Puedes pronunciar? Favorite. Muy bien. Music. Music. Con K. Music. Music. Eso, muy bien. Considero, Leslie, habías tomado un curso antes. Solamente el inglés que recibí en la universidad, inglés 1 e inglés 2. ¿A dónde estudias? En la Tecno. ¿Cómo? En la Tecno estudias. No, en la Andrés Bello. En la Andrés Bello. Sí, tienes conocimientos básicos y todo eso, pero
vamos a agregarle un poquito de énfasis en ciertas palabras. Yo creo que no te cuesta a ti el inglés, por lo menos lo que estamos viendo, ya ves que es bien fácil, ¿verdad? Es bien práctico, pero, pero vamos a mejorar ciertas palabras que pues, nosotros consideramos que son fáciles, pero a veces confunden, por ejemplo, name, favorite, music, y dependen de esos detallitos que nuestro inglés mejore, ¿verdad? Y después vamos a aprender a hablarlo un poquito más rápido, vamos a generar más fluidez, vamos a tener como que, pues, conversaciones más extensas, más largas, ¿verdad? Así que estás bastante bien, ¿verdad? Te felicito, espero que sigas así. Y una sugerencia, cuando tú escuches que yo te estoy corrigiendo, lo que te sugiero es que escribas esa palabra. Porque normalmente hay unas palabras que si no las vamos corrigiendo, se van repitiendo, ¿verdad? Y esas son las que nos van pues, afectando después en nuestra pronunciación. ¿Ok, Leslie? Bueno. Ok, excelente. Te veo mañana, ¿verdad? Así que sigue adelante, ¿verdad? Vamos a echarle más ganas. ¿Okay? Bueno. Descansa, goodbye. Sí. Igual, goodbye. Goodbye. Okay, this was the 10-minute session. It was very interesting to know the advance that some students are having. They are improving. And that is something very important. And we are reaching the objective. So this was all for this class. See you next class.